Dei, Santi Michele, Gabriele, Trabel, Monte Santi Angeli Dei, Santi Elia, Santi Ioannis Battista, Santi Josef, Omni Santi Patriarca e Profete, Santi Petre e Paolo, Santi Andrea, Santi Ioannis e Giacobbe, Omni Santi Apostoli di Evangeliste, Santa Maria Magdalena, Omni Santi Discipoli Domini, Santi Stefani, Santi Lorenzi, Santi Perpetua e Felicitas, Omni Santi Martire, Santi Grigori, Santi Ambrosi, Santi Ironia, Santi Agostini, Santi Martino, Santi Antonio, Santi Benedicte, Santi Francesi Domenice, Santi Nati di Loyola e Francesi Xavier, Santi Ioannis Maria Vianney, Santa Catarina Sinensi, Santa Teresia Gesù, Omni Santi e Santi Dei, Propitius Esto, Ab Omni Malo, Ab Omni Peccato, Ab Insidies Diaboli, A Morti Perpetua, Per Nativitatem Tuam, Per Santum Iunium Tuum, Per Crucem Passionem Tuam, Per Mortem Sepulturum Tuam, Per Santam Resurrectionem Tuam, Per admirabile ascensione tua, per advento Spirito Santo Paraclito, Cristi pili dei vivi, che pro nobis tentatus es a diavolo, che vixato spiritibus immundis liberasti, che discipulis tui potestatem dedisti super demones, che serin dextera patis pro nobis intercedis, che venturus es judicare vivus et morto, peccatore, ot nobis parcas, ot nobis indulgeas, ot nos metipsus in tuo santo servicio comportare e conservare di miei, ot mentis nosses in celestes desideri eritas, ot ecclesiam tuam securativi pages libertate servire, ot cuntis populis pagem in veram concordiam donare di miei, ot nos exaudire di miei, Cristi audinos. Cristi aquí audinos. Estamos, aquí estamos en el cartel paranormal, 9:30, exorcismos, liberaciones. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, ¿están? ¿Quién habla? Bien, gracias, ¿quién habla? Sí, con David. David, ¿cómo están? Gracias, David, bien, bienvenido al cartel paranormal. ¿Qué nos quiere decir sobre exorcismos, liberaciones? ¿Cuál es su historia? Sí, claro, pues primero que todo, darle las gracias por esta oportunidad al padre. Porque realmente los he seguido por mucho tiempo, al padre que lo he escuchado por bastante tiempo también. El tema de esta noche es muy interesante, porque un familiar mío, muy cercano, él sufre de lo que ya estaba hablando, de este tema de exorcismos. Pero en cuestión al tema de la esquizofrenia, él tiene esquizofrenia y él ha tenido pues varios sucesos, se le ha ayudado en la parte médica y en la parte pues espiritual. No hemos encontrado como una explicación a lo que él tiene y pues una de las historias que quiero contar esta noche, pues una vez, hace ya varios años, él tuvo, pongámoslo entre comillas, como una crisis de que él un día estaba en su habitación y empezamos a escuchar sonidos muy extraños por toda la casa. Éramos pues, estábamos en ese momento dos personas, pero mi familiar tuvo que salir a trabajar y yo me quedé solo. Sí. Entonces empecé a escuchar como sonidos muy extraños, como ruidos en las paredes, como
como si arruinaran las paredes. Entonces, pues a mí se me hizo muy extraño. Yo fui, me dirigí a la habitación y lo vi sentado en la cama mirando como un punto fijo. Le pregunté qué era lo que tenía y él me dijo que no, que él estaba tranquilo. Entonces, pues yo me dirigí a mi habitación cuando de un momento a otro empiezo a escuchar como un sonido del agua, como agua cayendo. Sí. Entonces, cuando yo voy y reviso, él estaba en ese momento con un tubo, con un tubo que está pegado a la pared, que es donde está el tema de la llave, es como una lavandería. Y en ese momento él lo tenía, no sabemos el por qué o el cómo, sacó ese tubo, que eso está incrustado dentro de la pared, y pues estaba derramando agua por toda la casa. Luego él me estaba mirando, yo en ese momento pues lo miré a los ojos, pero no era la persona, no era esa persona con la que yo estaba teniendo contacto pues todos los días, ¿no? Es como era alguien diferente, era algo muy, muy tétrico. Él tiene unos ojos de color cafés, pero ese día cuando lo miré, tenía como unos ojos negros, oscuros, el ambiente era muy frío, se sentía miedo en el ambiente, sí. Pero sabía que él estaba ahí. Entonces, en ese momento, él se acerca y veo la intención de que me va a atacar. Entonces yo opté la postura de defensa y él es una persona pues bastante ancha y en ese momento sentí bastante miedo pues por el tema de mi seguridad, ¿no? Entonces lo que comentaba el padre de que ellos tienen bastante fuerza, mucha fuerza, él me arrojó al piso y pues tuvimos un forcejeo, entonces como que lo traté de calmar y él se fue. Bueno, llamamos como al tema de al hospital, que de lo que había pasado. Yo pues, en ese momento pues yo llamo a la persona pues que estaba encargada en ese momento. Sí. Y lo veo, ellos bueno llamaron al hospital, llamaron a las personas. Eran dos personas, llegaron para anestesiarlo, y dos personas bastante grandes, estamos hablando de casi 1.90 m, 1.95 m, personas muy, muy fuertes, no pudieron detenerlo, o sea, para calmarlo, tuvieron entre dos personas y no podían, o sea, se les hizo muy difícil. Entonces, yo fui pues a cerrar el registro del agua y salí a la calle, no me había fijado que las personas me miraban, no sé por qué. Cuando yo llego a mi habitación y veo el espejo, tenía toda la cara aruñada, no sé en qué momento, tenía la cara, el pecho y parte de los brazos, sabiendo que yo tenía una chaqueta, y tenía todo aruñado, estaba aruñado por todo lado. Entonces acudimos a la parte espiritual, fuimos a la iglesia más cercana que nosotros tenemos, y el tema es de que el padre en ese momento nos dijo: lleven agua bendita. En agua bendita, recen 7 padres nuestros. Nosotros lo hicimos, se calmaron las cosas, pero nosotros cuando empezamos a... Yo les dije, es que cuando yo escuchaba aruñazos, en ese momento hay una habitación que pues está cerrada con llave, tiene candado. Habían como aruñazos por las paredes. Se veía como si estuviera aruñado. No sabemos al día, realmente no tenemos conocimiento nadie
de qué estaba pasando en ese momento. Entonces, esa es como mi historia y pues quisiera escuchar un poco de esa experiencia que tiene el padre con todos estos temas. Muy bien, la opinión del padre después de haber oído esto. La idea es que ustedes hoy cuenten su historia, el padre su opinión después de cada historia, o si tiene alguna pregunta, monseñor. Bueno, hay bastante que podemos hablar del tema, porque es una experiencia que solo el que la vive puede dimensionar esa realidad. Entonces, hay una cuestión de que los casos de exorcismo más complejos son los que hay una manifestación de estos fenómenos paranormales, pero también de la mente. Y hay un vínculo, hay un nivel en el cual ya no se distingue si es la mente o la entidad que tiene a esa persona. A veces los trabajos de brujería o a veces la posesión lleva a un problema, a un daño mental psíquico. A veces hay antes, previo a la posesión o a trabajos de brujería, algún daño psíquico, mental. ¿Y qué hace la posesión? Dañar más la mente. Entonces hay momentos en que llega a darse las dos situaciones, un problema mental y un problema espiritual de posesión. Y cuando hay este tipo de casos mixtos, se llama, es muy difícil recuperar ya a la persona o que la persona llegue a tener una liberación total. Hay un grado, el último grado de posesión se llama fusión, donde ya el espíritu, el demonio que está dentro, se posesiona totalmente todo el tiempo de la persona o gran parte de la persona, o que la persona ya no tiene como la fuerza de dominar eso, sino que esa personalidad, esa entidad emerge y lo domina. Son casos muy difíciles. Desde la parte biológica, la fuerza descomunal que algunas personas que tienen problemas psiquiátricos desarrollan, es algo que es normal en la ciencia. Pero cuando está vinculado a algo espiritual y se manifiesta cuando hay algo espiritual, es diferente. Entonces hay que saber distinguir esas dos, discriminar, se llama. Ahora, la cuestión de que hay muchas cosas que pasan cuando se está haciendo una oración, una liberación, o cuando se manifiestan este tipo de entidades. A veces la adrenalina que se maneja en ese momento no permite ver de pronto heridas, ver de pronto rasguños, ver de pronto cosas que suceden. Pero también en el forcejeo, pero también hay momentos en que hay entidades y espíritus que manejan la materia. ¿Qué quiere decir eso? De que pueden mover objetos, pueden hacer daño a los que están haciendo oración sin tocarlos, sin que se acerquen al poseso, morados, rasguños, golpes. Hay personas que se han cortado, se les abre la piel, sin necesidad de acercarse al poseído. Por eso el trabajo de liberación y exorcismo es tan riesgoso y tan delicado. Muchas de estas personas, como el que llamó, no es porque se las dé de que ay, vamos a ser el exorcista o juguemos a ser el exorcista, como hay muchas personas en la actualidad que creen que es que eso es, voy y echo agua bendita y hago una oración y ya. No, sino que un familiar, un ser querido, entran en un estado de liberación y instintivamente pues sale como ese deseo de ayudar, de orar, de ver qué pasa. Y cuando va en un increciendo, va creciendo, va incrementándose la oración o lo que está sucediendo, pues obviamente esa presencia no le gusta y esa presencia va a hacer todo lo posible para atajar eso y desarrolla muchos fenómenos que sucede en levitación de los objetos, por ejemplo, se rompen, se dañan las cosas, se siente miedo, como la persona que llamó nos contó su experiencia, se siente escalofríos y llega un momento en que uno, por más valiente que sea,
se le pasa, le pasa un escalofrío por la espalda y dice, no, yo mejor me voy, ¿yo qué hago? Pero es que es mi amigo, es que es mi amiga, es que es mi familiar. Y es bien complejo, pero circunstancias así, historias así pasan en muchos lugares. A mi oficina llega mucha gente, me dice, mire, es que estábamos bien, estamos en una salida, o estábamos tomándonos unos traguitos, o estábamos en tal lado, y se hizo una oración, o en un momento dado se entró una entidad y empezó a gritar, a revolcarse, a ser agresivo, a manifestarse otra personalidad diferente a la que es la persona. Son muchos casos que suceden y cada posesión es diferente. Los ruidos, que se muevan las cosas. Estos espíritus, estas entidades, se manifiestan a través de estos ruidos. Por eso hay casas donde, aparte de sacar todo lo científico, lo paranormal, la parapsicología, el estudio de la parapsicología, los fenómenos paranormales, estas entidades se manifiestan con golpes, se manifiestan dañando objetos, haciendo que las personas sientan frío o un exagerado calor, que sientan miedo, terror, pánico. Ahí es donde uno siente realmente, uno va a un lugar oscuro, bueno, le da miedo, uno va a ver la película de posesión de una casa, de alguna cuestión de demoníaca, y uno pues siente el miedo, y lo organizan de esa forma para que haya un clima de que en un momento esté tranquilo, en un momento tenga ansiedad, en otro momento sienta el miedo. A eso uno va, precisamente al cine. Pero hay lugares donde sí son tenebrosos y estas entidades se manifiestan.